Hola, soy Maritza Aristizábal, periodista y presentadora de Noticias RCN, y en estas festividades tan importantes quiero mandarle un saludo muy, muy especial a todos los hombres de la Fuerza Pública y de las Fuerzas Armadas de Colombia. Son ellos los que hacen patria, los que hacen que muchas familias en Colombia puedan disfrutar, puedan sonreír, puedan estar juntos y puedan estar tranquilos. A ellos muchas gracias y muchas felicitaciones por entregar lo más importante por nosotros, su vida. Un abrazo. Mi presencia aquí, apreciados amigos, señores oficiales, apreciados suboficiales, soldados, policías, es simplemente a traerles un abrazo de esa sociedad colombiana que a veces se olvida tanto de esta media Colombia. Pero a decirles que gracias a su presencia podemos hoy visitar Carurú con gran confianza en el futuro. Han hecho ustedes un excelente trabajo. Nos falta hacer un trabajito local, pero han hecho ustedes un excelente trabajo. Reciban por eso el saludo de los colombianos, del presidente Santos, del gobierno y, por supuesto, el mío. Feliz Navidad y buen año para todos. Querido héroe de Colombia, feliz Navidad. Muchas gracias por ser el héroe que eres y por entregar todo de ti para el bien de este país. Esta Navidad siéntete muy orgullosa de tu labor y tu esfuerzo para defender a todos los colombianos. A pesar de que tu labor a veces no es valorada o se desarrolla silenciosamente, quiero que sepas que yo estoy orgullosa de ti, de tu trabajo, de tu cumplimiento en tu labor de héroe. Muchas gracias. Quiero enviarle un saludo muy especial de gratitud y un besito y un abrazo hasta donde ella esté en su valioso hogar. Querido héroe de Colombia, gracias por cuidarnos, por protegernos y dar su vida por nosotros. Soy Juliana, una niña del colegio Emilio Valenzuela, y quiero enviarte un mensaje. Feliz Navidad, que la pases muy bien, cuídate, cuídate mucho, y recuerda que llegarás a tu casa con tu familia y te llevaré en mi corazón y rezaré por ti y tu familia. Que nunca cambies, te llevaré siempre en mi corazón. Gracias. Gracias, Juliana, por acordarte de nosotros y agradecer el trabajo arduo que hacemos. Muchas gracias y Dios te bendiga por todo.